Universidad Central del Ecuador, Facultad de Comunicación Social, Semiótica. Bienvenidos, somos el grupo B del cuarto A. Nuestro equipo está conformado por Carolina Duque, Pablo Freire, Josué Merchán, Fernando Quinatoa, Mateo Solano, Carlos Untaxi y quien les habla, Daniel Erazo. En esta ocasión repasaremos los conceptos de lengua habla, significado significante, sistema sintagma y denotación connotación. Comencemos. Revisión analítica de conceptos. 1. Lengua habla. El concepto dicotómico de lengua habla nace con Saussure, ya que anteriormente la lingüística se enfocaba en sus cambios históricos. La lengua pasa a ser el lenguaje menos la palabra, es decir, es a la vez una institución social y un sistema de valores. Mientras tanto, el habla se constituye de combinaciones gracias a las cuales el sujeto hablante utiliza el código para expresarse. Estos dos conceptos son dependientes uno del otro, pues no hay lengua sin habla, tampoco hay habla fuera de la lengua. Tiempo después, Yelslev redistribuye estos términos en tres planos. El esquema, la lengua en forma pura. La norma, la forma material de la lengua. Y el uso, la lengua en cuanto a conjuntos de hábitos. 2. Significado significante. Dentro de la terminología de Saussure, el significado es la representación psíquica de una cosa, y el significante es un mediador material, sonidos, objetos, imágenes. De igual manera, el significante requiere del significado y el significado está determinado por el significante. 3. Sistema sintagma. Para Saussure no puede existir una lingüística del habla y se queda representado por la oración hablada. El sintagma es una palabra o combinación de estas para dar un orden sintáctico a la oración. El sistema, por su parte, es una serie de campos asociativos que se determinan unos por la afinidad de sonidos y otros por la afinidad de sentido. 4. Denotación connotación. Según Yelslev, un sistema connotado es aquel cuyo plano de expresión está constituido por un sistema de significación y es formado por el lenguaje articulado. Por otro lado, el sistema denotado es el complemento del sistema connotado, al volverse un sistema significante que se forma por medio de la imagen o el sonido. En resumen, la parte denotativa es la parte visual o auditiva literal, mientras que la parte connotativa representa el verdadero significado de lo denotativo. Veamos algunos ejemplos. Para mencionar el virus que sacudió al mundo, se utiliza un lenguaje técnico científico. El nombre es un acrónimo de Coronavirus Disease 2019 en inglés. Esta sería la lengua. Mientras que el habla simplemente se pronuncia como COVID-19. El sonido de la tos sería el significante. La acción que alguien realiza de manera forzada y seca para liberar el aire y despejar la irritación en la garganta o las vías respiratorias sería el significado. La pandemia del COVID-19 sería el sintagma nominal. El coronavirus terminó sería el sistema. COVID-19 o coronavirus es lo denotativo. El virus es el más grande mal en la actualidad, sería connotativo. De esta forma llegamos a tres conclusiones. La primera, la lengua la puntualizamos como un conjunto ordenado de formas escritas y orales. Estas sirven para la comunicación entre las personas que forman parte de la comunidad lingüística. El habla la delimitamos según Ferdinand Saussure para significar el acto individual del ejercicio del lenguaje. La segunda es que el proceso de referir significados a significantes, o al contrario, se trata de un proceso simbólico que busca establecer puntos de vista análogos compartidos por todos. Y la última es que la denotación y la connotación y sus ámbitos de desarrollo es algo típico del ser humano, creador de signos. No podría ser de otra manera, ya que son dos maneras de significar, así que la denotación y connotación son imprescindibles dentro del lenguaje, de manera que lo enriquecen dándole un mayor significado a las palabras. Agradecemos la atención prestada. Nos veremos en una próxima ocasión.